en línea con lo anunciado por el Gobierno Nacional y en consecuencia del alto déficit existente en el Fondo de Estabilización de Precios de los Consumidores, la gasolina aumentó 200 pesos su valor a partir del 1 de octubre. Aun cuando Colombia mantiene uno de los precios más bajos de combustible en América Latina, existen preocupaciones y reclamos por parte de los conductores que piden al gobierno considerar las afectaciones a sus bolsillos. Bueno, verdaderamente terrible, porque aquí la cosa no es fácil, aquí es terrible. Principalmente que aquí no hay empresa para uno trabajar, ¿sí me entiendes? En cambio en otras ciudades sí hay empresa, pero aquí nada. Aquí tenemos que trabajar el día a día y si la aumentan, bueno, nos fregamos un poquito más. Pues la verdad es que no, eso no es justo, que suban de cada dos meses ir a subirle, cada mes ir a subirle 200 o 300 pesos, la verdad es que no me parece, pero ellos son los que tienen la última palabra. Nosotros como mototaxistas no podemos dar otra solución. La verdad que, o sea, la situación de estar en la alza constante del combustible perjudica al ciudadano en común, ¿no? Al que siempre sale todos los días a luchar por llevar su sustento diario a la casa. Pues la verdad que es preocupante la situación. Claro que sí nos afecta, porque usted sabe que el bolsillo, pues a todo el mundo se le incrementa los gastos y pues no nos ayuda en nada. Lo único pues que también se le sube el valor a la carrera, y eso es, el perjudicado somos todos, tanto el mototaxista como el público en general. En promedio, el galón de gasolina quedó en 9.380 pesos en las diferentes zonas del territorio nacional. Aunque en Norte de Santander, por ser departamento fronterizo, la gasolina es subsidiada, también es cierto que los cupos no duran todo el mes y por eso, después de unos días, los ciudadanos deben adquirir el combustible con precio nacional.